Triana, Torró, Maro, todos los pueblos de alrededor, incluso Vélez, lo hacen o antes o después de Enea, que no coincida, para que vaya con menos alguien. No tengo baño, ahí ven, no, de manera. Gracias a ella. Esa, mi madre no ha venido, pero la ha pagado a ella. Que muchas gracias. Y nada, pero bueno, que yo soy único, pero yo casi nunca he salido solo. Siempre hemos salido un grupo de amigos, que bueno, sin amigos no es nadie. Y bueno, después te pones, tú te haces un disfraz muy bonito, muy maravilloso, te disfrazas de oso con su domador al lado, y vas a la bomba a volar domando el oso, y llega uno y dice, ¡ay, mira, el Rey León! Te tira por tierra 3 meses de trabajo, pero en un momento, menos mal que uno tiene voluntad, si no, allí mismo me quito el traje. Digo, 3 meses. 3 meses para que pareciera un oso. Y ahora me dice Simba. Claro, ¿te acuerdas de toda tu familia? Y entonces, claro, te encuentras con que salen algunos disfraces que llaman la atención. Un año hicimos un dragón y dos. Que era un dromedario. Alguien le dijo que era un dromedario. Yo no sé qué parte de África habrá estado, pero bueno. Y el coche de los gasteres era un puntazo. Porque empezamos a hacerlo con un maderita. Y al final terminó que era un modelo de coche de verdad, ¿vale? Era un modelo de Forte que lo montamos con 4 hierros, con 4 historias, y llevamos un poco su volante, la rueda doblaba, y no me la que se dio con el gaste. Y Manuel Al Capone, era aquí siempre. Claro, y en el coche de los blancos. Después por domingo salimos ese año de que íbamos domingo. De fraile, no digamos nada con los frailes. Y después de negro. Con los negros también la liamos buena. Llevamos unos centerros aquí, que veníamos nosotros y como siempre, como somos tantísimos y hay que liarla de esa manera, pues vas corriendo por el centerro y sonaba aquello. Claro, habíamos llegado tarde. Que es raro, un chanquete, que no tiene que montarle, y estaba todo el mundo allí en el balcón de Europa, todo el mundo exagerado con eso, y esto, claro, el jaleo que llevábamos, yo me doy la vuelta para ver si venía la gente, y al darme la vuelta habían hecho un corrillo para que pasáramos nosotros. Yo no sabía si era que es que no habían visto llegado, es que estaba cojona, porque aquello imponía, tanto negro gusto. Bueno, el año después del coche hicimos aquel barco, el barco pirata, que ese sí que era bueno. Ahí nos tiramos 3 meses trabajando, que el calco estaba hecho con tomieles. Eran todos tomieles recortaditos y estos y recubiertos de cartón, con 2 tuberías de los desagües haciendo de mástiles y el cabecero de la cama de la abuela de Tomé. Qué bien nos vino. Esas camas antiguas. Aquella fue una obra que nos costó la salud más de uno, porque mira que cuando teníamos que tener calle pintada, que parecíamos íbamos en el mes de enero con una cañavera de 5 metros, una cañavera de 5 metros por mitad calle pintada, a ver cuánto medían los cables, porque había que ver cuánto le podíamos dar a las velas, porque tú imagínate 3 meses trabajando en un barco y ahora no pasa el primer cable. ¿Ala? A los con el trabajo. Niño, te pirata como todo el mundo. Y nos metimos con el Señor de los Anillos. ¿Vale? Y ahora aquello era un montaje de acá. Parecía uno maestro negro, entre armadura, espada y toda la historia esa, o uno que había en mi casa, pillo.
que hizo después cuando me mudé y me paró la Guardia Civil en un control. Usted para allá, yo con el Land Rover. Y yo, todas las armas. Aquel día se me ocurrió echar todas las armas del carnaval. Días que pasan, que te provocan. Y yo, parco el Land Rover, que si vi que me mira. Muy buena, que se nos ha escapado dos en una patera y esto estamos buscando. ¿Qué lleva usted ahí atrás del cajón? Yo, con toda mi tranquilidad del mundo, porque como había estado quitando armas de una cosa, la espada, lo de esto, yo me creí que estaba hablando con alguno de los del grupo. Y yo me quedé mirando el civil y digo, ¿en el cajón? ¿Qué llevo yo en el cajón? ¡Ah! ¡Arma! ¡Ah! El civil se encogió así. Y yo no sabía, si salí corriendo pegame dos tiros. Ya, y ahora yo que me doy cuenta de la cara que ha puesto el civil, que puso peor cara que un pollo congelado, y le digo yo, no, armas de carnaval. Ya no sabía yo cuántos sinónimos tenía lo de carnaval. Mira que le saqué sinónimo, ¿eh? Armas de juguetes, de carnaval, de tonteletos, yo qué sé, la pila de veces que dije yo, de dónde eran las armas. Le saqué, made in China, ¿eh? Que el día que los chinos digan a qué hace con todo, están apostando las esquinas buenas de Lena, ¿eh? Con que le cambien el nombre, la calle Diputación y ya China. ¿Eh? Y claro, yo un cojito y escribí un cojito. Y el compañero que estaba dice, ¿qué le pasan a todo? ¿Qué le pasan a todo? ¿Que se han quedado los robadís? Nada, un retorcido no le van a venir de golpe. Y ya cuando nos bajamos y empezó a escribir a ver las armas que llevaba de verdad, entonces en vez de cagarse lo que es que se meó. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces claro, después ya no salió, pues claro, otra película, pues el último Samurai, ¿vale? Y ahí ya estábamos todos cosiendo. Pero para más Inri me dice la semana pasada que era el pregonero y me quedé yo muy serio diciendo no, ¿será que si quiero ser? Y dice no, eres sobre elegir, no, ahí en la elección. ¿Así que te ha tocado? Por eso, a los que tengan que ver algo con el carnaval para el año que viene y buscando ya pregonero, que al hombre le dé tiempo, o a la mujer, que eso es indistinto, que le dé tiempo ahí haciendo el prego, porque creo que le toca a Crono. Y Miguel, vete preparando para el año que viene. Para el año que viene, no para el otro. Que ya me adelantaré yo y así os ahorro el trabajo. Pues que todos los disfraces que hemos hecho, pues han salido todos divinamente, todos hemos disfrutado, por eso, por ese espíritu carnavalero que tenemos todos y esa gana de carnaval. Y claro, esto que estoy haciendo aquí es precisamente para que empiece el carnaval. Que nos gusta el carnaval. Porque todos juntos seríamos pues una maravilla. ¿Vale? Y así estamos todos disfrutando, así estamos todos y empezamos las fiestas.